Tras la llegada de los primeros 83 españoles a casa, aún son 78 que no aparecen luego del fuerte terremoto que sacudió a Nepal. Sus familiares todavía no saben de su paradero, pero guardan la esperanza de que estén vivos, como manifestó Estivalis Pizarro, hermana de Mixel Pizarro, que viajaba por Nepal con Isabel Ortiz cuando se presentó el sismo te llegan noticias diciendo pues que, que en la ruta de los trenes que están haciendo pues hay dos poblados arrasados por piedras no hay puentes que no que, que los camiones están anegados y entonces no sabemos si están aislados si tienen comida si tienen bebida cómo están si están pues eso no sabemos si están siquiera. Incomunicados con sus seres queridos, las familias de los desaparecidos mantienen entre ellos un grupo de WhatsApp en el que comparten cualquier información que pueda llevarlos a encontrarse con sus familiares.